ver ese brillo en vuestros ojos, tanto de nuestro cuadro de honor, Palleras Mayores, presidenta, nuestra presidencia infantil, así como de nuestros artistas. Parecía que esto no iba a volver. La falla está en manar un poco de astrología, pachique, está en lo que son los horóscopos, los signos del zodiaco, y lo que se va a tratar es de un busto, un centro central, que es una astróloga y que ya va todo el conjunt, pues de estrellas, búhos, flotantes en el espacio, y ya completaré mis 12 horóscopos, cada un representante en un signo. Y no, pues ya está. Espero que os agrade, porque es muy importante, si podemos repetir pues, lo que fue en Japón. ¿Qué esperas de estas fallas 2022? Pues que nos lo pasemos todos muy bien y... ¿Y por el boceto? ¿Qué te parece este boceto? Parece muy buena falla y que seguro que se lleva el primer premio. ¡Ahí está! ¡Nuestra falla! Que será una fila de cerantiles, de granito, de ferro, de ello, etc. Nosotros tenemos un primer, prou coser, que queda al costat, unes estanteries, i tindrà, pues, unes estanteries a la base. Lo principal de pa cuinar, que és l'oli, la sal, les espècies, etc. I després les escenes van representar des d'un camarero, que és l'alta cuina, representarem l'alta cuina, després vindrà el menjar este que ara diem ràpid, de burger, pizzas i tot això, el menjar típic de València, que és el bocadillo de la mozal. Després també tindrem el del xiringuito, tindrem també, o sigui, van, en total van 7 escenes. També tindrem després, que jo vull que participi en la comissió, és que jo em vaig a fer un cartelón que està en el restaurant que fa el menú del dia. Jo la titulat d'això ni no faré. Jo vull que un dels menús que feu normalment, els últims que tingueu a la falla, per redactar-lo i plasmar-lo en l'Ice Carteló. I va més o menys... Ah, i molt important, també el mitjà tradicional que són les recetes de l'obra, el mitjà casero, els xinos també miran, el taranxino, bueno, en total mitjà fa tot. Pues eso, me parece que lo vamos a disfrutar bastante porque aquí somos de buen comer y todo lo celebramos comiendo, entonces creo que la falla nos va a quedar invitada este año, vamos. La vamos a disfrutar. Yo confío en que este año Pepe eche el resto. Este resto, porque ya que hemos salido de una situación difícil, que lo ocurre bien cerrado y tengamos un pedazo de falla para poder optar a un premio, que por tanto que está de espacio aquí con nosotros. Esa es nuestra autonomía. Ya que las circunstancias han sido las que han sido, hemos tenido que llevar a hacer el 21 como ya hemos tenido que llamar, pues que este año se recuerde pues, con un buen premio, con una buena falla, para que todos podamos ganar.